A raíz de las fuertes lluvias que nuestra ciudad soportó, varios lugares se vieron afectados, entre ellos, la cuadra 5 del Jirón Ricardo Palma. La mañana de ayer se dio luego que la tierra compactada terminara siendo llevada por el agua. Leoncio Segundo Peña Chávez, vecino del lugar, dijo que la pista se hundió cuando pasaba un pequeño camión. Dio parte a la municipalidad para ver de qué forma solucionarían el problema, pero hasta ahora no les dieron alguna respuesta. De que se ha hundido la pista, los pavimentos se ha hundido. Y hasta ahorita no vienen a solucionar la municipalidad. A ver, a verlo, y después se quitaron, pues no da muestra de solución. Si las lluvias siguen, va a seguir minando, pues, la pista. En cualquier otro sitio va a haber otro hundimiento. Y así va a seguir, va a ser peor todavía. Ayer fue un camión, ¿verdad? Sí, un camión se quedó ahí atascado, la llanta de atrás se ha hundido. ¿Y los trabajadores que han venido le han dicho nada a ustedes? No se han dicho nada. Me da mirada, me da tomar fotos y se quita. Cuando llueve, ¿cómo es acá? Acá se baja bastante agua, bastante. Y sigue metiéndose por las rendijas y poco a poco sigue mirando. Ahí está filtrando. No, de filtrar no, porque no está lloviendo ahorita. Pero cuando llueve, todito el agua se vaya. Asimismo, Peña Chávez indicó que existe la probabilidad que más cuadras se vean afectadas. No sé si hay, pero cuando está así, ¿cómo se llama? Señalado, por ahí sigue filtrando el agua, sigue metiéndose al. ¿Cuántos años tiene este pavimento? Eso ya tiene más o menos 15 años, ¿no? Más o menos 20 años. Al parecer que todo el Jirón Ricardo Palma estaría corriendo ese mismo peligro. Sí, mayormente esta quinta, desde la tercera, la cuarta, mejor dicho, cuarta, quinta, sexta y séptima. Porque la octava ya la han solucionado hace poco. ¿Han tratado, por ejemplo, de unirse entre vecinos y ir a la municipalidad? Sí, hemos tratado. Nosotros hemos hecho, yo como soy de acá, soy vecino de esta cuadra, nosotros hemos hecho la pavimentación de del sitio. Lo mismo ha sido lo de la cuarta cuadra, la quinta, la sexta no, eso lo hizo la municipalidad. Y la séptima también la hizo la municipalidad. De nosotros, de estas dos cuadras, lo hicimos nosotros con propio esfuerzo de los moradores. Y de esa manera que nos hemos quedado adeudados, pero hemos solucionado nuestros problemas. ¿Cuál sería tu llamado hacia la municipalidad? Que trate de solucionarlo más pronto, porque va a seguir minando, va a seguir. Ahorita ha sido acá, el reventón ha sido acá. Pero va a llegar un momento, va a ser un poquito más abajo, así. ¿Por qué? Porque está todito esta quinta cuadra, todito está parece que pasa el agua por debajo. Por su parte, Estiomar García, vecina del Jirón Ricardo Palma, pidió al alcalde enviar al área correspondiente a solucionar el problema, debido a que podría ocurrir una desgracia que lamentar. Que yo sugeriera a la municipalidad que por favor se preocupen por cada vez va con la lluvia que ha ido, va desmoronando, cada vez la calle se va convirtiendo en un finito demasiado chico, donde es peligroso que pasan los carros, sobre todo los carros que camiones o camionetas pasan grandes, ya prácticamente rozan la vereda. Y es peligroso para los transeúntes. Uno que va a comprar a la bodega ya no se puede irse. Se corre el riesgo de que aprieten los carros. Abajo está carcomido. ¿Por? Abajo está demasiado carcomido. Cada vez se va haciendo más profundo el hueco, que no sé si usted se va a dar cuenta. ¿En épocas de lluvia cómo es esta zona, señor? No, en épocas de lluvia no hay problema. Sino el problema es, te has visto ayer que ha caído un carro, ¿no?
y obviamente pues ya ese era punto de cualquier cosa hubiera sucedido. Más abajo podría ser igual, ¿no? Más abajo. O sea, el problema es que cada vez que van pasando los carros, como es vacío en el hueco, puede otra vez suceder otro accidente. Yo les hubiera, no sé a quién le corresponde que vengan a ver urgente, porque es peligroso. Arriesga las viviendas también, ¿no? Arriesga las viviendas que están al contorno también. Y sobre todo la gente que transita por acá. Y sobre todo, mírame, en la Jorge Chávez no hay tránsito ahorita, justamente por lo que están haciendo las calles. Entonces todos los carros vienen por la Ricardo Palma. Imagínense con este obstáculo, es peligrosísimo para la gente. Van a esperar que pase una desgracia todavía para que vengan a arreglar, y eso no se debe esperar.